transcurrida la primera serie de 125 nos encontramos con Lucho Sobles, que nació el ganador. Bueno, Lucho, felicitarte y nos volvemos a encontrar. ¡Qué alegría! Contame un poquito de cómo te encontraste con la pista y cómo te encontraste con el karting. Bueno, muchísimas gracias. La verdad ahora estuvo muy diferente la pista comparado a cuando corrí la serie con el calle liviano. Ahora estaba mucho más suelta, hay que ser más cuidadoso. Pero la verdad, bastante bien, pudimos escaparnos y ganar la serie, bastante contentos. Bueno, felicitaciones nuevamente. Contame un poco qué se siente bajarte de un karting y subirte al otro. Y es muy diferente porque con el 150 es más brusco y hay que ir más prendido. Y bueno, aparte que tengo la caja, y con el 125 hay que ser más cuidadoso y bueno, aparte que no tienen los cambios. Bueno, ganador en las dos categorías. Contame un poquito de cómo nos preparamos. Tranquilo seguramente, pero ¿hay que hacer algún arreglo o algo? Sí, obviamente, siempre tranquilo. No, la verdad que los dos karting están perfectos. No lo vamos a tocar y así como estamos bien para la final. Bueno, contame un poquito atrás de este karting, ¿quién se encuentra o son las mismas personas? Sí, las mismas personas, mis amigos, este otro, y ahora en este caso mi motorista, mi propio papá, Charo Soles, que nada, él me hace el motor. Él hace todo directamente, siempre me da una mano, lo hace él, intenta ayudarlo en lo que puedo, a veces en el taller, pero bueno, mucho no sé, pero... Se hace lo que se puede. Y después, bueno, agradecer otra vez a mi mamá, a mi hermano, a mi abuela, a toda mi familia, a mi amigo que me vinieron a ver, que me vinieron a ayudar también. Así que nada, todo ello. Bueno, éxitos para lo que viene, esperemos vernos acá, ¿no? Dale, muchísimas gracias, espero verte.